¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros pueden ocultar las figuras más polémicas de nuestra era? Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un caso que sacudió los cimientos de la justicia americana y la percepción pública como ninguno otro. Hablamos, por supuesto, del eterno O.J. Simpson. La noticia de hoy llega como un baldazo de agua fría, porque había mucha gente que no sabía realmente en qué estado se encontraba de salud este hombre. Antes de sumergirnos en las sombras que envuelven el final de O.J. Simpson, vamos a darle un vistazo al inicio de esta historia. Una historia que en cierta medida parece sacada de una película. La noche del 12 de junio del 94, Los Ángeles se convirtió en el escenario de un crimen que pronto capturaría la atención del mundo entero. Nicole Brown Simpson y Ron Goldman fueron encontrados brutalmente asesinados fuera de la casa de Nicole, desencadenando una serie de eventos que nadie podría haber anticipado. Para comprender la magnitud de este caso, es crucial entender quién era O.J. Simpson. Este hombre no era uno cualquiera. Era un héroe en el campo del fútbol americano, miembro del Salón de la Fama de la NFL, y su carrera deportiva lo llevó a ser un rostro familiar en el cine y la televisión. Su carisma y su sonrisa eran icónicos, pero su vida dio un giro oscuro en la noche del 12 de junio del 94. Nicole Brown Simpson y Ron Goldman fueron encontrados brutalmente asesinados fuera de la casa de Nicole, desencadenando una serie de eventos que nadie podría haber anticipado. Entre los sospechosos, emergió un nombre que era sinónimo de éxito y carisma: O.J. Simpson. O.J. Simpson no solo era un atleta destacado, sino también una figura pública muy influyente. Sin embargo, las pruebas empezaron a apilarse y Simpson pasó de ser un ídolo nacional a ser el principal sospechoso en un caso de asesinato. La investigación policial reveló un entramado de evidencias que apuntaban hacia O.J. Simpson. Desde el infame guante manchado de sangre encontrado en su propiedad hasta el rastro de sangre que parecía conectarlo directamente con la escena del crimen, las pruebas empezaron a acumularse en su contra. La nación quedó completamente dividida. Por un lado, estaban aquellos que veían en Simpson un monstruo capaz de un acto tan atroz. Por otro, un grupo defendía la inocencia de O.J., argumentando que era el chivo expiatorio de un sistema judicial y policial profundamente defectuoso y racista. El caso se convirtió rápidamente en mucho más que un juicio por asesinato. Se transformó en un espectáculo mediático y en una discusión nacional sobre la raza, la fama y la justicia en América. El racismo judicial, lamentablemente, también jugó un papel en este caso. La división en la opinión pública reflejaba tensiones mucho más profundas, una mirada cruda a las fisuras raciales y de clase que atraviesan a Estados Unidos. Durante los 11 meses de juicio, los espectadores fueron testigos de una batalla legal sin precedentes. Por un lado, la fiscalía armada con una montaña de evidencia circunstancial que parecía pintar un cuadro condenatorio contra Simpson. Por otro lado, la defensa liderada por un equipo de estrellas del derecho que desafiaban la validez de la evidencia y planteaban la posibilidad de un encuadre racial por parte de la policía de Los Ángeles. Cada detalle era analizado. Cada teoría, por más loca que fuera, encontraba su espacio en la conversación. Los medios no solo reportaban, moldeaban la narrativa, influenciando la percepción pública sobre la justicia, la celebridad y la moralidad. El juicio no solo dividió a la sociedad estadounidense sobre la culpabilidad o inocencia de O.J. Simpson, sino que también fue un reflejo de tensiones mucho más profundas. Una mirada cruda a las fisuras raciales, de clase y de género que atraviesan a Estados Unidos. El veredicto de no culpabilidad marcó el fin de uno de los juicios más mediáticos de la historia, pero dejó heridas abiertas que aún hoy siguen sin cicatrizar. La división que generó en la sociedad estadounidense es un testimonio del poder de los medios para influenciar, dividir y, en ciertos casos, distorsionar la realidad. El caso no solo transformó a O.J. Simpson en un villano o héroe, según a quien se le preguntara, sino que también cambió el curso de vidas asociadas al mismo. Las familias de Nicole y Ron quedaron atrapadas en una pesadilla de la que no podían despertar,
Los jurados enfrentaron una presión inimaginable y la sociedad se vio forzada a confrontar sus propios prejuicios y sistemas de creencia. El juicio de O.J. Simpson dejó una marca indeleble en la historia de Estados Unidos, recordándonos que la justicia y la verdad se encuentran en un terreno mucho más complejo y sombrío de lo que nos gustaría admitir. Además, evidenció el poder de los medios de comunicación para moldear la percepción pública y profundizar las divisiones en la sociedad. El veredicto de no culpabilidad marcó el fin de uno de los juicios más mediáticos de la historia, pero dejó heridas abiertas que aún hoy siguen sin cicatrizar. La división que generó en la sociedad estadounidense es un testimonio del poder de los medios para influenciar, dividir y, en ciertos casos, distorsionar la realidad. El caso no solo transformó a O.J. Simpson en un villano o héroe, según a quien se le preguntara, sino que también cambió el curso de vidas asociadas al mismo. Las familias de Nicole y Ron quedaron atrapadas en una pesadilla de la que no podían despertar. Los jurados enfrentaron una presión inimaginable y la sociedad se vio forzada a confrontar sus propios prejuicios y sistemas de creencia. Después de una larga batalla contra el cáncer, O.J. Simpson falleció, dejando tras de sí un legado tan multifacético como la propia Norteamérica. Su vida fue un espejo de las glorias y las caídas que pueden acompañar a la fama, un recordatorio de que la justicia y la verdad en general se encuentran en un terreno mucho más complejo y sombrío de lo que nos gustaría admitir. Las reacciones ante su fallecimiento fueron mixtas, reflejando la división y las emociones fuertes que O.J. Simpson evocó a lo largo de su vida. Mientras algunos expresaron indignación por la falta de penitencia, otros vieron su partida como el fin de una era llena de controversia. El caso de O.J. Simpson trascendió los límites de la justicia para convertirse en un fenómeno cultural que sigue siendo objeto de debate y análisis en la actualidad. Su historia ha sido retratada en libros, películas y programas de televisión, alimentando el interés público y manteniendo vivo su legado, para bien o para mal. Y así concluimos nuestro viaje a través del caso de O.J. Simpson, un hombre cuya vida estuvo marcada por la fama, la tragedia y el misterio. Espero que este vídeo haya arrojado luz sobre un tema tan complejo y controvertido. Desde los antecedentes del caso hasta sus impactantes repercusiones, hemos explorado cada aspecto de esta historia que sacudió los cimientos de la justicia y la percepción pública en Estados Unidos. Ahora es tu turno de unirte a la conversación. ¿Qué opinas sobre el caso de Simpson? ¿Crees que fue culpable o inocente? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego y que tengas un buen día.